Lancer Evo 7 de Neto Yohamo, es una de las mejores máquinas del Perú, junto con Gustavo Medina de Navegantes, salieron a ganar el rally y a mantener el primer lugar en el campeonato al tope de la tabla en tracción integral nacional. Hicieron los 37 kilómetros de recorrido, 24 minutos 28 segundos. El Mitsubishi de Yohamo quería su tercera victoria en el campeonato, pero faltaban más de 70 kilómetros de carrera para lograr su objetivo. De auto de la ruta, el de Ricardo Lazo, junto de copiloto Roberto Takashima. Chantadita salió a ganar los 10 puntos en disputa y repetió el triunfo que consiguió en la fecha anterior. Venía con ganas el Subaru de Fornosa y América Ten. Aplausos y la ovación del público a su paso por nuestra cámara. Vamos con el 566, Roberto Tito Pardo, también salió a sumar todos los puntos posibles en este difícil rally, y como vemos en las imágenes, tenía en esta primera parte un piso suelto, arenoso, y mucha gente se había quejado del recorrido. Desde el auto de Pardo vemos el auto de Ricardo Dasso, a quien tuvo problemas de llanta en este especial, se retrasó en la carrera, y por otro lado Tito Pardo se quedó en este primer especial a 32 segundos de Yohamovic. Pardo estaba segundo. El 511 es el del clan Ledgar Grimm. Andy, junto con Ricardo León, es un Mitsubishi Lancer, ha subido de categoría este año. Andy Ledgar es campeón reinante de la suya, y donde estamos sentados viendo el manejar. Ledgar ha estado mejorando mucho en las dos últimas carreras y quería seguir escalando posiciones en el campeonato. Ha estado logrando podiums, terminando, algunas no, pero ahí quería adquirir experiencia. Estaba tercero en este especial en tracción integral nacional. Y por esta parte de la ruta se le desacomoda el auto, pero Ledgar corrige de inmediato opposite lock y continúa en carrera. 488, Raúl Belit Jr. salió con todo desde el inicio del rally. Belit sabe que necesita sumar en todas las fechas que quedan para tratar de conseguir el bicampeonato en su categoría de la Turismo Superior. El tiempo, buen tiempo, 25 minutos 32 segundos, era el tercer mejor tiempo en la general del rally, y Raúlito Belit se llevaba los aplausos y la ovación del público, muy aplaudido. El líder del campeonato en Super 1600 Nacional, Álvaro Brandes, del equipo Hamilton Racing, un gran patrocinador y a quien apoya a muchos del automovilismo peruano, quería 10 puntos más a su cuenta en el campeonato. La segunda carrera con este nuevo auto, el nuevo Honda Civic, empleó 30 minutos para estos 37 primeros kilómetros de carrera. El 404 es de Rodrigo Alonso, el líder del grupo Turismo Superior, salió a buscar todos los puntos posibles, como todos, para mantener en su caso el liderato. Se ubicaba segundo en este primer especial en Turismo Superior, el líder de este grupo, Belit, ahí tiene un rival de polendas. El Peugeot es el 206, el modelo de Paolo Sani, junto con Roberto Noel, querían la primera victoria en la Super 1600 Nacional, la vienen buscando hace rato, la cual ha sido esquiva pues en las cuatro fechas anteriores.
Sani quería los 10 puntos para recortar la diferencia de 12 que le lleva Álvaro Brandes. Estos dos siguen peleando desde comienzos del año en Super Prime de Asia. Qué lucha que vienen trayendo. El 507 es Mario Hart. Esta es la segunda carrera sobre tierra de Hart. En la anterior fecha abandonó y espera conseguir unos primeros puntos, experiencia en este campeonato, en el equipo de rally. Marchaba quinto en tracción integral nacional luego del primer especial. El 519 de César Cataño tuvo un despiste a pocos kilómetros de empezado el primer especial. Felizmente sin consecuencias, será para la próxima, Cataño. 415, Gino Valerga, él está segundo en la categoría de turismo superior con 16 puntos, pero en esta carrera tuvo problemas con los palieres, así que Valerga tuvo que abandonar el rally un poquito más adelante. El 322 es de Nino Garbosa, piloto de Pilsen Callao, quien corría con el auto que le perteneciera a Álvaro Brandes. Garbosa quería sacudirse de la mala suerte que ha tenido desde que incursionó en auto. Él corría antes en tubulares, marchaba segundo luego en este especial en la categoría de la Super 1600 Nacional. El 307 es de Fernando Corrales, es un Peugeot 106. Corrales está corriendo con un muy experimentado piloto y un gran animador del ambiente nacional, Wilson Maruy. Estaban cuartos en la Super 1600 Nacional luego del primer especial. Y aquí viene un paisano huachano en acción. Es el 305 de Manuel Mesa Jr. ¿Qué familia? En debut, en rally. Vamos, se ubicaba tercero en la Super 1600 luego de 37 kilómetros de competencia. Viva huacho, tenemos a otro. Ahora vamos con el segundo especial del Rally Huaral Caral Super 2004. El 514, Ernesto Neto Johamovic en el Mitsubishi Repsol, tenía más de 30 segundos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, que era Tito Pardo. Neto salió a ampliar su ventaja y para eso estaba dándole con todo al Lancer Evo 7 para seguir con sus aspiraciones al triunfo de esta quinta fecha del Campeonato Nacional. Pero todavía faltaba mucho pan por rebanar, lo veremos más adelante. No todo está dicho hasta la bandera cuadros. Chantadita, Ricardo Dazo en el Subaru Impreza STI salió a recuperar el tiempo perdido con la llanta baja en el primer especial. Dazo, como sabemos, no participó en las dos primeras fechas del campeonato. Ahora espera sumar todos los puntos posibles en este rally y conseguir ganarle el especial a Neto Johamovic. Recortarle algunos segundos, pero nada está dicho. También, hasta que se baje la bandera cuadros. Pardo también salió a recortar los segundos que le llevaba Neto después del primero. Pardo quería su primera victoria en el campeonato. Consigue ganarle a Johamovic por 16 segundos este especial, pero se quedó a 5 segundos de Ricardo Dazo, que fue el vencedor. Dazo, Pardo y ahora Johamovic. El piloto de Javelin de Texaco nos da su opinión sobre la ruta en este segundo especial. ¿Qué te parece la ruta, Tito, que tanto se ha hablado sobre esta carretera y esta pista? Una primera parte bastante angosta, junto a un canal de irrigación arenoso, y la segunda parte bastante dura, un poco bastante recta, con piedras sembradas, algo de cascajo. En general no estaba mal el piso, pero duro. Vamos ahora con Andy Ledgar, tercero rumbo al podio en tracción integral nacional, adquiriendo experiencia, obviamente preparándose para los caminos del Inca. Luego de este segundo especial, Ledgar le llevaba a Ricardo Dazo, que se ubicaba cuarto, casi un minuto y medio de ventaja. A Ledgar le faltaban otros 37 kilómetros más de carrera para seguir sumando puntos en el campeonato. Tiene 12, pero después de esta carrera puede conseguir más. Ahora vemos su manejo en esta parte del especial. En una zona muy trabada, de mucho manejo, lo vemos a Ledgar agarrándole la mano al Mitsubishi Lancer Evo 7 en su primera temporada en esta categoría. Mientras tanto, la sensación de la ruta y la sensación nacional de este campeonato, Raúl Belli Jr. empieza a tener problemas con la caja de cambios. No tenía tercera y esperaba terminar el especial para tratar de reparar y seguir en competencia. Pero por otro lado, Rodrigo Alonso también tiene problemas con los palieres, trapecios, muñón, amortiguador, brazo de dirección, y se quedó atollado en el enlace después del segundo especial al pasar por un río. Con todos estos problemas, Alonso abandona la carrera.
El 335 es Álvaro Brandes junto con Álvaro Benavides. Los Álvaros seguían en primer lugar luego de dos especiales. Van por su quinta victoria en el campeonato y de llevarse 10 puntos más. Le quedaba un especial más para conseguir el objetivo y cuatro fechas más para conseguir el campeonato. Paolo Zanin, lamentablemente, muy lamentablemente, abandonó en este especial porque se le rompió el retén de la caja de cambios de su auto y echó todo el aceite por la pista. Mientras tanto, mi paisano guachano Manuel Mesa Jr., hijo de Manuel Chiricuto Mesa, qué familia, qué grandes amigos, y un gusto ver el nombre de Mesa una vez más por las carreras, seguía a buen ritmo. Esta era su primera, su debut, estaba en cuarto lugar en la Super 1600 Nacional, no nos olvidemos que es una categoría muy peleada. Nino Garbosa, quien quería sacudirse la mala suerte de 3 años, venía bien en este especial. Pero antes de la llegada, problemas con las llantas y pierde valiosos minutos. Estaba tercero, rumbo al podio, Garbosa todavía estaba en carrera. El 307 de Fernando Corrales junto con Wilson Maruí se ubicaban segundos en el grupo y antes de la llegada y también tenían problemas de llantas. Se le estaban desbandando la llanta delantera derecha. En estos momentos vemos cómo le sucede. La pista estaba un poquito como que para la próxima escojan una mejor. Último especial de la quinta fecha del campeonato peruano de rally, el rally de Huaral Caral Supe en la Super 1600 Nacional, el cuarto lugar para mi paisano de Huacho, Manuel Mesa Jr., ya vamos a celebrar en su debut en rally. Felicitaciones, Manuel, saludos a tus padres y a todo Huacho, esperamos verte en las próximas carreras, a ver si corremos juntos. Ahí bien íbamos, el primer especial íbamos terceros, el segundo íbamos segundos, íbamos a yo contento ya llegando a la final, segundo, pero se nos sale bajando una llanta y perdimos tiempo, se nos cayó la gata, después me paso el stop, me penalizan y ya bueno, llegué, ¿no? Pero contento porque casi gané todos los especiales a los que han quedado segundo y tercero y bueno, ojalá para la otra fecha estemos. Bueno, un saludo a Jorge Geiglin y de acá de su paisano huachano Manuel Mesa, hijo, y de su pata también del alma del chico de Chiricuto. Ahí, saludo, Jorge. Ya nos vemos. En el tercer lugar en este grupo fue para Nino Garbosa. Finalmente Garbosa termina una carrera después de bastante tiempo. Al final se le acabó la mala suerte. Buena, Nino, nos vemos en la próxima. Sí, se acabó la mala suerte, felizmente. Ahí con sus problemas, pero bueno, felizmente se acabó. Gracias al buen equipo que tiene Álvaro Proral y hemos hecho buena carrera. Cinco llantas rotas, 5 aros rotos, 2 amortiguadores, pero ahí con el buen equipo de Pro Rally hemos llegado. Sí, muchas gracias. Y un patín que dejé en el primer plan, también corrió sin patín todo el rato. Pero muchas gracias, gracias por la entrevista y bueno, un saludo a todos. Segundo lugar en el podium, Fernando Corrales, 8 puntos en el campeonato, tiene 13 en total y se ubica tercero en la Super 1600 Nacional del campeonato. La llegada del último especial, Corrales tuvo otra llanta baja. Ganador de la Super 1600 Nacional, nuevamente Álvaro Brandes junto con Álvaro Benavides, 5º triunfo consecutivo, verdaderamente dice mucho de la preparación del auto, del manejo y de la tripulación. 10 puntos más, tiene 50 en el campeonato, está barriendo Brandes y continúa con la racha de triunfos este año. Sí, felizmente gracias a Dios. Un rally bien duro, creo que en un momento pudimos manejar rápido realmente. Nunca pudimos ir muy rápido, porque la pista era bien difícil, bien hartas piedras, bien complicado. Felizmente bajamos una llanta, no perdimos mucho tiempo porque fue al final de un especial. Y bueno, nada, bien duro, tuvimos un problema con la computadora, que el auto en el enlace comenzó a fastidiar un sensor de la computadora, pero ahí agradecer a la gente, el equipo mecánico cambió todo y el auto perfecto. Vamos con la categoría de turismo superior, los resultados del rally Huaral Caral Supe aquí en Automundo Extra. El ganador, Raúl Beliz Jr., 2º triunfo consecutivo, 10 puntos más a la cuenta, tiene 20 en el campeonato. Beliz nos da su opinión sobre esta carrera. Gusto de escucharte, Chatín. Adelante, Raúl. Creo que eso ha sido importante haber llegado a este rally, un rally muy duro. El auto ha llegado bastante herido, ¿no? Unos problemas en la caja, ¿no? Me quedé sin tercera y después luego sin cuarta. Pero finalmente, ¿no? Con esos problemas el auto pudo llegar y pues, sumamos 10 puntos que son valiosísimos, ¿no? Para el campeonato ya nos ponemos a solo 6 puntos del líder, que es Rodrigo Alonso. Una pena que se quedó también él. Y bueno, esperemos en Cachiche, ¿no? Sumar 10 puntos más para ir recuperando las 2 primeras fechas que no pudimos correr.
al 507 de Mario Hertz se le desacomoda un poco el auto por nuestra cámara. Al final consiguió el quinto lugar en tracción integral nacional. Vamos con la categoría grande y los resultados. El 511 de Andy Ledgar Grimm junto con Ricardo León venían terceros al inicio del último especial. Todo marchaba sin novedad. Subiría al podium nuevamente, pero baja una llanta a mitad del especial. Luego de cambiarla, continúan en carrera. Baja otra llanta más Ledgar y luego una tercera llanta baja. Y al no tener repuesto, sigue suave hasta la llegada, perdiendo como 15 minutos. Ledgar termina cuarto, consigue 5 puntos más para el campeonato y una buena experiencia. Pero ya sabemos, la carrera no y la ruta no estaba. Ya ven toda la bajada de llantas que han habido, así que ya sabemos para la próxima, otra ruta. El tercer lugar del rally fue para Chantadita Ricardo Lazo. Sumó 6 puntos en el campeonato. Continúa en segundo lugar en tracción integral nacional con 24 puntos. Dazo totalizó para los tres especiales. Ojo con los tiempos. 1:07:54. Faltan 4 fechas más y Dazo estará presente en todas para tratar de conseguir los triunfos y alcanzarlo a Neto y pelearse también con Pardo. Tito Pardo, quien corrió de copiloto con Jean-Pierre Jacquetti, salieron con todo en el último especial para tratar de alcanzarse con el triunfo al tope de la general y de la categoría. Pero faltando poco para la llegada, Pardo corta la llanta delantera derecha, luego con el aro destrozado, el trapecio doblado y el caliper de freno de esa rueda arrancado, al final consiguió el segundo lugar en el rally. 8 puntos más para Tito Pardo, tiene 20, tercero en tracción integral nacional. Esto se está poniendo de candela. Bastante dura, pero bueno, la combinamos y hemos obtenido unos puntos importantes en el campeonato. Quedamos segundos y contentos. Un saludo a mis apoyadores. Mientras tanto, el ganador del Rally Huaral Caral Supe 2004, el Mitsubishi Lancer Evo 7, el Repsol Mitsubishi Lancer de Neto Yohamovic junto con Gustavo Medina, consiguen su tercer triunfo en el campeonato y Neto tiene ahora 42 puntos en total, de un total de 50 que podría haber obtenido. Se mantiene firme en la punta del Campeonato Nacional de Rally 2004. Bueno, Neto, por este triunfo y obviamente la experiencia, tu equipo y la profesionalidad que demuestra toda esa escudería, ahí están los resultados. Bueno, sí, contento por el triunfo, especialmente por... No pude, yo venía a hacer hoja de ruta por el nacimiento de mi hija, le dedico el triunfo, pero bastante bien, todavía falta bastante, faltan 4 fechas, o sea que no hay nada dicho. Yo creo que está todo bien ajustado, he tenido la suerte de poder ganar esta. Ricardo un poco mala suerte, bajó una llanta al comienzo y Tito también, pero estuvo bueno la competencia.